La localidad toledana de Mocejón, en conmoción por los hechos vividos en las últimas 72 horas, ha enmudecido este miércoles para despedir a Mateo, el niño de 11 años presuntamente asesinado el pasado domingo en el campo de fútbol del municipio. La parroquia de San Esteban, en el centro de este pueblo que sobrepasa los 5.000 habitantes, se ha quedado pequeña para acoger a todas las personas que han querido con su presencia arropar a la familia. Justo al mediodía, dos coches fúnebres han llegado a la puerta del templo. Uno con el féretro de Mateo, que ha sido recibido por el párroco que ha oficiado la ceremonia. El otro repleto de coronas de flores, entre ellas la de los amigos de este pequeño, con la frase que le han dejado para la posteridad, siempre en nuestro corazón. Poco antes de que el féretro de Mateo arribara a la iglesia, la Guardia Civil ha confirmado el hallazgo del presunto arma homicida en la calle Dalí de Mocejón. La investigación del caso prosigue bajo secreto de sumario y está previsto que este jueves el presunto autor del crimen pase a disposición judicial.